¿Qué tal, amigos? En este video voy a estar hablando del Siri 50 1.8 con un squeeze de 1.33 anamórfico y lo estoy usando en la Sony FX30 con el gimbal Ronin RS2. En este sistema del Ronin RS2 tengo el 3D Focusing, que es de la manera que puedo hacer que un lente manual se comporte como un lente de autofocus. Y también estoy usando el RevenEye para poder hacer tracking al movimiento, lo selecciono con mi celular, selecciono lo que quiero hacer tracking y pues ya me muevo, ¿verdad? Estoy grabando con la Pocket 2, DJI Pocket 2 atrás de la cámara para que mire el comportamiento de la cámara. Pues sí, amigos, eso fue todo. Voy a regresar al estudio a editar y compartir unos videos que grabé anoche para ver los glares del lente anamórfico, los blue glares. Espero les guste el video y suscríbanse a mi canal si no lo han hecho todavía y compártanlo. Adiós. Y autofocus, porque es anamórfico el lente. ¿Es un AI system that te reconoce a ti? Porque a mí no. No, yo lo está seleccionado, lo seleccionas con el medio. Ajá. ¿Yo te digas cómo está la caja verde? Pero si no quiero usar el tracking, lo apago y puedo usar el joystick. Este es de la gimbal, right? Sí, bueno, este es small rig. En el gimbal también traigo el small rig, el play para la batería. Traigo el Atomos Ninja 5, pero no lo conecté porque el port del HDMI lo tengo ocupado con el RevenEye. ¿Para qué lo vas a usar esto? ¿Como en el when they're dancing a wedding or when they're? Oh, lo puedo usar. Ahorita lo he usado en la iglesia. Lo pongo así a un lado lo pongo a un lado de la quinceañera, yeah. Y ya me voy con la otra cámara. Entonces, cuando se van las flores de la Virgen. Sí, me quedaron confusos.
pegaditas. Oh, es el carro.